Muy buenas, gente. Aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo unboxing y en una nueva. Iba a decir localización, pero no, es la misma. Eh, es el mismo cuarto, pero he cambiado de sitio de las cosas. Eh, como veréis, este fondo no lo veíais antes. Bueno, antes no. Los que seáis veteranos, veteranos, veteranos del canal, eh, sí que sabréis, sí que habréis visto este fondo de aquí. Más o menos, no exactamente así, pero sí que habréis visto esa puerta y todas estas movidas. Entonces, bueno, eh, a ver quién, quién sabe eh, en qué series o en qué vídeos o cuándo tenía yo así el cuarto. Así que nada, bueno, eh, lo dicho, he cambiado un poquito la disposición del cuarto, pues simplemente por cambiar un poco, porque llevaba ya muchos años eh, siendo igual, y simplemente pues la mesa que estaba aquí, eh, en la parte izquierda, pues ahora lo tengo enfrente de la ventana, y de hecho seguramente veis un color un tanto distinto de... Eh, que estoy más blanco, que estoy más normal, no estoy tan Simpson, no sé, eh, antes era muy muy amarillento por la luz que tengo, que es amarillenta, pero ahora la, pues la luz solar o la de la calle o lo que sea, pues me entra de frente y ahora me veis un poco más blanco, ¿no? Eh, yo creo que sí. Bueno, la cosa es que como estáis viendo el título, eh, voy a hacer un unboxing de mi primera televisión propia de 4K que estáis viendo además aquí. Os he puesto, mira, ahí me he muerto. Eh, os he puesto ahí simplemente, pues para que veáis dónde está eh, situado, dónde estaba antes el ordenador. Eh, y bueno, la verdad que bueno tiene 50 pulgadas, por si no, no sabéis información sin más. Eh, mi impresión, mi opinión. Eh, os voy a dar mi opinión sobre la tele y co por qué me lo he comprado. Mis razones, ¿no? ¿Por qué quería, por qué me hacía ilusión comprarlo, no? Eh, lo, lo primero, eh, me parece alucinante que en tan pocos años hayan bajado tanto, tanto, tanto. Eh, Económicamente me refiero, eh, las televisiones. Hace dos, tres años me acuerdo que. Que pasé por una tienda, tampoco tenía mucho interés, ¿eh? Pasé por una tienda y, sin más, viendo televisiones, vi una de 45 pulgadas o 50, no, no me acuerdo cuánto era, pero... Y era 4K, eh, no me acuerdo ni la marca, ni... Pero bueno, era de las primeras 4K, así, de las que ya se empezaban a vender un poco 4K. Sí que antes había habido 4K, pero eran muy limitadas, ¿no? Luego cuando se empezó un poco a comercializar bien, eh, y costaba 3.000, 4.000 euros, y... y bueno, yo decía, madre mía, si es que no voy a tenerlo en mi vida, ¿sabes? O sea... Y, y la cosa es que, nada, o sea, el otro día fui, eh, tenía pensado, ahora os diré por qué, eh, comprarla y, y es que, a ver, sí que cuestan, pero me refiero que es que no cuestan nada comparado con antes, o sea, me refiero que casi por 500 pavos tenéis un montón de 50 pulgadas, eh, pues eso, 4K, la verdad que es impresionante, o sea, es impresionante. Bueno, eh, aparte de esto... Aparte de todo esto, eh, quería comentar un poquito el, el por qué, ¿no? O sea, muchos diréis, joder, si tenías aquí el ordenador, si tenías la pantalla de ordenador, podías jugar ahí, podías trabajar ahí, ¿Por qué? ¿por qué comprarte esto? Sí, la verdad que bueno, al final es, eh, dentro de lo que cabe, sí que es un capricho, porque al final el ordenador lo, lo, lo tengo para jugar y para trabajar sobre todo. Eh, aprovecho las, las pantallas de ordenador para jugar, eh, aprovecho el ordenador pues si descargo un juego de Steam o lo que sea, pero sobre todo es un material para trabajar, ¿no? Esto se puede decir que es un material... Eh, para, para disfrutar simplemente no pero bueno también tiene su parte de razón el trabajo y ahora me, ahora sabréis a lo que me refiero y es que yo desde hace muchísimo tiempo eh, aunque todavía no lo he cumplido del todo pero eh, tengo algo en mente tengo un deseo no que es tener mi propio cuarto evidentemente en mi casita que eso supongo que todos queremos tener en nuestra casita no pero bueno no eh, eso para eso falta muchísimo pero bueno la cosa es que tener tu propio cuarto con, con. mi zona de trabajo, que sería esta, mi zona de trabajo, un ordenador, como lo tengo ahora, vamos, que no, no, no quiero nada más. Eh, y sí que siempre he querido tener al lado de mi zona de trabajo un televisor con una butaca. Para disfrutar, para jugar. O sea, para salir de la zona de trabajo, pues. Para disfrutar, ¿no? O sea, salir del ordenador. No, no, no estar en el, metido en el ordenador, ¿no? Entonces, pues bueno, parte de ese. De ese deseo, pues, se ha cumplido. Porque ya. Aunque sea por lo menos el televisor. Lo tengo y se puede jugar y es, es alucinante jugar ahí. Es la verdad increíble. Eh, me falta la butaca, me falta el cuarto y me falta la casa, pero bueno, da igual. <laughs> la cosa es que estoy muy, muy, muy feliz porque porque no pensaba que podría conseguir por esos precios un televisor de estos. La verdad que no, no pensaba, o sea, no lo pensaba. Y... Y nada. Y la segunda razón, que la que he dicho que es por trabajo, es que yo cada día, eh, o cada día, o cuando... Cuando estoy un poco bien, me refiero que igual un día me despierto hecho una mierda o lo que sea y no, no hago, pero cada día intento hacer aparte del gimnasio, pues eh, una horita de, de bicicleta o lo que sea, que ahí veis la estática. Entonces, eh, cuando me despierto muchas veces, pues hago bicicleta estática o después al mediodía, o, o bueno, lo intercalo con el gimnasio, o bueno, lo que sea, ¿no? Entonces, la cosa es que paso una hora al, al, al frente de la bicicleta y tranquilamente, pues sudando, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando. Estás una hora eh, haciendo bicicleta sin hacer nada, pues yo pensé: pues mira, voy a verme tutoriales de 3D de mientras, ¿no? O sea, para aprovechar esa hora, así pues no, no pierdo el tiempo. La cosa es que, eh, claro, en la pantalla del ordenador, que es 22 pulgadas, cada vez que veía los tutoriales casi moría porque es que no, lo, no veía ni a qué botones daba, ni qué, qué, qué estaba haciendo exactamente. Ni... Entonces, siempre me tenía que acercar muchísimo a la pantalla. O sea, estaba con la bicicleta y estaba como echado para adelante y al final me dolía la espalda, me dolía. Bueno, un desastre, ¿no? O sea, quería apañarme, pero al final era un desastre. Entonces dije, cago la leche, pues ojalá tuviese una pantalla más grande para poder ponerme la bicicleta tranquilamente y ver el tutorial ahí sin tener que joderme los ojos ni la espalda. Ni, ni nada, ¿no? Entonces, pues bueno, aprovechando tanto eh, ese capricho que tenía de poder jugar ahí y, y también el poder no trabajar, porque no estás trabajando, pero sí que estás estudiando, por decirlo de alguna forma, mientras aprovechas hacer deporte, pues así matas do, dos pájaros de un tiro y tampoco te jodes ni la espalda ni nada. Entonces, pues bueno, yo estoy contentísimo, yo estoy feliz y... Y nada, ahora os No sé, os enseñaré igual ahora unas. Eh, en, en, con la cámara del móvil. A ver si me deja, porque los códex también de. Del de ordenador. Acabo de formatear el ordenador. Entonces los códex eh, es un desastre. A ver si me cargan los vídeos del móvil también. Bueno, a ver si. A ver qué, qué sale con este vídeo. Porque es que la verdad que... Eh, es, esto es todo nuevo, o sea, he formateado todo, seguramente habrá algún fallo, habrá algo de sonido, yo que sé, espero que no haya nada, pero es, no sé, me da a mí que va a salir algo mal, pero bueno, os sacaré un vídeo ahora, o si estoy sacando ahora un vídeo para que veáis un poco la televisión y cómo se ve. La verdad que os recomiendo muchísimo, esta es la gama de Samsung más comercial, que digamos, la que más se vende. De hecho, cuando fui a la tienda había un montón de televisores, había muchísimos y, y este era el más vendido, vamos a decir, el típico, pues. Joder, pues eh, cuando sacan un móvil, pues el típico Samsung Galaxy, ¿no? Eh, o, el, o yo qué sé... Ya sabéis, la marca más vendida o el modelo más vendido de, de todos, porque había un montón de unidades que se, está, se agotaban como churros, porque es que es una pantalla pl plana de 50 pulgadas, eh, curva y 4K Ultra HD. Es la verdad brutal. Eh, eso sí, había televisores de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 euros ahí que, que veías y decías, madre mía, qué, qué, qué imagen. O sea, y la verdad que era una imagen tremenda, pero bueno, o sea, me refiero que dentro de, de mi economía eh, a lo que puedo llegar y tampoco me quiero gastar un pastón porque al final es, es algo que es un, un capricho, ¿no? Si algún día pues ya ya tengo dinero suficiente, pues <laughs> ya compré de 5.000 y 6.000 y 10.000 y 20.000, da igual, me, pero me refiero que ahora intento pues... Dentro de lo que tengo y de lo que me puedo permitir Pues moderarme un poco y, y disfrutar a la vez ¿No? Entonces, pues bueno, eh, ya habéis visto Supongo que habréis visto el vídeo por ahí No os he hecho el unboxing porque eh, era un coñazo sacar de la caja Era gigante la caja y era imposible de manejarme ahí O sea, estaba dando vueltas por todos sitios y era imposible de grabarme, de verdad Entonces, bueno, le llamo unboxing porque siempre le llamo a la sección unboxing, ¿vale? Eh, pero, pero bueno, espero que os haya gustado si, Y nada, y, 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 y tengo muchas, muchas, muchas ganas de jugar en directo a Outlast. Ya lo he dicho por las redes sociales. Porque llevo mucho sin hacer directo. Y tengo muchísimas ganas de hacer un directo. Eh, y bueno, jugando en esta, en esta pantallita para aprovechar, ¿no? La cámara igual lo pongo por ahí. O no sé por dónde pondré. Pero tengo muchísimas, muchísimas ganas de, de volver a hacer algún directo. Por lo menos para despejar un poco la mente y. Y, y yo qué sé, porque es que ya el, el trabajo ya me, me está saturando y necesito un poquito, no sé, un ratito al día por lo menos para desconectar y para, para, para decir, venga, ahora descansa un poquito la mente. Así que nada, eh, espero que nos veamos pronto en los directos, espero que nos veamos en más vídeos. Sí, además tengo más, apuntados más vídeos. Ahora viene el 3 que va a ser un jaleo, o sea, va a haber unos juegos tremendos. Eh, os voy a dar una opinión. Antes del E3, sobre lo que pienso que va a ser el E3, los juegos que se van a presentar y los que quisiera que se presentaran. Y veremos a ver, veremos a ver. Muchos vídeos que hacer, eh, poco tiempo para el E3 y... Poca cosa más. Así que nada, espero que os haya gustado. Si os, os ha gustado todo, o sea, lo que es la distribución, todas estas movidas. Sé que el fondo, pues, bueno, se podría mejorar con un croma verde y todas estas cosas. Pero bueno, igual la imagen y tal, pues, o sea, lo que es el, el blanco de, de la luz, pues, igual yo creo que da mejor aspecto que el amarillo este que tengo ahí de la luz del cuarto. Pero bueno, vosotros diréis. Así que nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado un like favorito, os agradecería muchísimo. Y nos vemos al siguiente. Un saludito y adiós.